Pide protagonismo en 7TV Andalucía. Y estamos en esta privilegiada línea de playa que es toda la costa gaditana durante este verano y venimos a un lugar que es tremendamente atractivo, pues porque tiene unas instalaciones estupendas y unas vistas privilegiadas a la playa de las Tres Piedras. Entre Chipiona y Rota está la playa de las Tres Piedras y aquí hay un lugar mágico desde hace más de 30 años que se llama El Ajedrez. Aquí venimos a sentarnos a mesa y mantel con una mujer que es referente del mundo de la gastronomía en España, como divulgadora, como investigadora. Nos sentamos hoy a mesa y mantel con Hitos Vázquez. Hitos, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Pues nada, encantadísima de estar contigo y de estar en un sitio tan bonito como este. Oye, tú eres una persona muy importante para la gastronomía española, permíteme que te lo diga. Y no, no te lo pregunto, lo afirmo, ¿eh? Muchas gracias, aunque nada más sea por el tiempo que llevo dentro de este mundillo. Nos citas aquí, te voy a preguntar por qué, pero casi sobra la pregunta. Es que es como, ¿qué te diría? Es como un oasis dentro de un desierto, por la comparación. Es que es un sitio que reúne tantas condiciones para pasar un rato agradable, para estar en un entorno envidiable, porque tenemos la playa aquí, una vegetación impresionante, un mobiliario de lo más peculiar, todo elegido con un mimo y con un acierto increíble, y yo creo que todas esas cosas más una gastronomía. Que eso es importante, claro. Que es lo importante, porque claro, si venimos aquí todo es precioso, pero no comemos bien, decimos como que no. Pero aquí lo bueno es que el que viene, repite. Bueno, pues deseando probar la cocina del ajedrez, mientras tomamos un vino blanco de la tierra de Cádiz, del Pago Miraflores V de Ramiro Ibáñez, que bueno, es un vino súper interesante, ¿eh? Sí, estamos disfrutando. Buenísimo, buenísimo, buenísimo. Nos han traído ya el primer aperitivo, Hitos. Esto es una tortilla de patatas. ¡Qué buena pinta! Aquí estamos muy acostumbrados a la tortilla de patata apretada, sin ningún tipo de jugo, y esta está ligeramente crudita por dentro, cosa que yo agradezco muchísimo. Esta está casi como la de Betanzos. Está, bueno, jugosa, claro, hay diferencia de la tortilla playera, y esta es la que nos vamos a tomar calentita. Es una y que caliente, tiene, ¿no? Sí, tiene una pinta. A mí me encanta la tortilla así. Y la patata tiene una pinta extraordinaria. Oye, sobre gusto no hay nada escrito, está clarísimo. Ah, no, por supuesto. Pero la tortilla hay que tomarla así para. Sí, sí. Hombre, es que así aprecias el sabor de la patata y el huevo claro. Y con cebollita, que aquí eso es otra controversia, ¿eh? Que hay quien con cebolla o sin cebolla. A mí me encanta con cebolla. A mí también. Está buenísima, pero además está jugosa, ¿eh? Muy rica. Es lo que tiene, por favor, hagan tortilla un poquito cruda por dentro. Aquí le hacen unos guiños a la cocina asiática más que evidentes, Hitos, y nos traen un summer roll, que como la misma palabra dice, es un rollito de verano, en lugar de primavera. ¿Eh? Sustituye la pasta habitual por una pasta de arroz. Y tiene una pinta extraordinaria y además sí. Que se ve de una frescura y una delicadeza al mismo tiempo, ¿no? Picante, dulce, agridulce. Tiene, eso es ¿verdad? Que tiene le mucho sale matices. Mucho lo agridulce y luego tiene algo crispy por aquí, sí. Que le hace. Que la textura también tenga. La textura es blandito, crujiente del vegetal, sí. Y el crispy. Muy rico el summer roll, sí. Buenísimo, buenísimo.
selección de 5 tomates en una ensalada, bueno, la verdad es que muy llamativa, muy colorista. Bueno, es que si la vemos, Eugenio, si nos ponemos a mirar así de primer golpe, decimos, ¿esto qué tiene? Cebolleta. Uvas, cebolleta. No, no. O cebollín, ¿no? Cuando no, no digo esto. Sí, sí. Sin saber qué vamos a comer. No sabemos que son tomates todos. No, para nada, porque es que fíjate, sí. No sé si ves desde ahí el verdecito este amarillo. Sí, 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 sí. Y este naranja, por ejemplo, así un poquito ovalado. A mí me parece esto detalles de decir, oye, algo distinto, ¿verdad? Algo diferente, claro. Es que esto es lo que te decía antes, que es un rinconcito. Yo voy a empezar por una especie de trío que voy a hacer. Ah, sí, no. Ah, no. Distinto. Yo voy a empezar por el amarillito, a ver. Parece más fruta que tomate. Bueno, el amarillo, que me dice, qué ácido. No me esperaba la acidez, pero qué bueno. Mira, yo voy a poner el amarillo ahora. Y además el aliño, sí. Tiene un aceite maravilloso que al mismo tiempo es suave. Tiene algo de dulce, no sé si tiene un poco de miel a lo mejor quizás. El aliño que le han, sí, que le sí, han, ¿no?, puesto, puede que sí. Y entonces, la pasión de la cocina, ¿por quién te viene? Pues mira, mi abuela era una cocinera maravillosa. Y abuela materna. Mi abuela materna. Sí. Y entonces ella, yo tengo ese recuerdo, ella tenía su cocinera, pero ella todos los días se metía en la cocina y yo en ese recuerdo infantil la veo ponerse un delantal que se ponía negro de seda con florecitas blanquitas, sí. Y yo me quedaba embelesada de verla, por ejemplo, liar una croqueta, cómo hacía así con las manos y le salpicaba el pan rallado. A mí aquello me parecía maravilloso, era realmente sorprendente. Ella se esmeraba y todos disfrutábamos muchísimo. O por ejemplo, sé hacer el emparedado de sesos que ella hacía simplemente por haberla visto hacerlo tantas veces. Y bueno, de vez en cuando los hago y me remonto. Ella se hacía sus polvorones, se hacía los mantecados manchegos. Poquito a poco, algo, y como queríamos tener amigos siempre en casa, investigando y a ver, he aprendido a hacer esto, y lo primero, pues mira... Claro, porque entonces primero, no había canal de YouTube. Es que no había nada, es que no, casi ni... Yo entonces no compraba una revista, que seguramente sí que había recetas, pero no me interesaba tampoco tanto. Y bueno, pues poco a poco fuimos metiéndonos y fue maravilloso. Y además, una cosa importantísima, que tenía un compañero, mi marido, que todo le parecía maravilloso y bueno, y así se puso bien lustroso. Así da gusto, ¿eh? Sí. Uno de los platos que nos ha sugerido ha sido este. Bueno, es que este lo he probado aquí varias veces y es que siempre me encanta. Aparte de que no solo de aquí, el carpaccio en sí, desde el carpaccio de carne a cualquier carpaccio, me parece una idea buenísima. Este es de langostinos. Este, fíjate, que tiene una salsa muy especial. Una salsa que está buenísima, con ese saborcito a pescado, que es maravilloso. Bueno, mojaremos algún barco. Hombre, como hemos hecho con los tomates. Claro. Dicho sea de paso. No hay quien se resista. Una preparación exquisita. Y las presentaciones son espectaculares. La presentación de los platos, sí. Todo cuidado al mínimo detalle. Hay que decir que nos ha comentado ahora mismo José Luis que la ensalada de tomates de antes es un plato que tomó en un restaurante en Chicago. En Chicago, fíjate, es que eso es lo bueno. Lo que es moverse por el mundo, ¿eh? Claro, eso es lo bueno, el ir sí. Empapando. Mira, yo tengo una anécdota cuando fui la primera vez a Italia, sí. Y probé un risotto, sí. Me volví loca cuando llegué a mi cocina, dije, yo quiero hacer risotto. Claro, aquí no había risotto entonces, claro. Pero, como... ¿qué dices? No había ni risotto ni había dónde
dónde, cómo saber, porque yo no conocía a nadie italiano que me explicara el risotto. Esa cremosidad. Bueno, empecé a hacer arroces y a tirarlos porque yo quería, le eché esto, nata, le eché queso de raclé, le eché todo lo que se me antojaba a ver si yo era capaz y no era capaz, pero bueno, hice un semi y nada, con intuición y esto, y lo mejor es eso, vas donde fueres, pues mira, intenta hacer lo que vieres. Suave. Y al mismo tiempo le sale como un toque de lima, ¿no? Un toque de lima y un recuerdo de algo picante, sí. Pero en una cosa tan sutil, sí. ¿Verdad? Casi inapreciable. Maravilloso. Maravilloso, da gusto. Estamos comiendo estupendísimamente. Qué acierto dejarnos asesorar por lo que entienden, ¿eh? Además, de verdad. Y él sabe qué es lo que nos va a gustar y lo que no, lo tiene clarísimo. Otro plato con una presentación impecable. Bueno, todos. Este es un salmón marinado al estilo Kit, que Kit es el chef del ajedrez. Tailandés, que bueno, eso es, como decía antes, un plus del sí. Sitio, el que sea personal, que saben y entienden y lo hacen maravillosamente. Qué suave. Me sale la lima y poco más, y el salmón, que es buenísimo. La cebolla tierna, que sí. Está buenísima. Tiene también una aportación cítrica, quiero, ¿no? Sí, un poco sí, de naranja, ¿no? La lima. ¿Sí? ¿A qué país irías ahora mismo con los ojos cerrados por su comida, por su cocina? Bueno, yo creo que ahora mismo a Perú. Perú. Tenemos una selección de sashimis aquí, de atún, de foie, de dorada, de langostino, de caballa. Vamos, tenemos de todo, oye, de para elegir. No sé por dónde vamos a empezar, Eugenio. Buena pinta tiene, pues mira, por el sitio que más coraje te dé. ¿Y tú? Pues, bueno, y mira, el olorcito, aquí tenemos wasabi, por sí. Si lo queremos así como más picante, el ¿no? Wasabi en pequeña diócesis siempre, ¿no? Siempre, no. Yo primero voy a probar uno sin nada. ¿Eh? Para ver, a ver qué tal. Para demostrar que esto también se puede tomar perfectamente con tenedor. Pues claro. Pues yo lo voy a poner con tenedor. Con tenedor. ¿Vale? Muy bien. Con respeto. No había probado nunca de caballa y la verdad tengo también mucha así expectación por el de foie, que tampoco lo he probado nunca. Tiene wasabi ya por encima, ¿eh? Tiene un poquito. Ojo, porque lo que le pongamos será extra. Sí, pero además muy aromático y muy rico, ¿eh? Este atún está maravilloso. Yo voy a probar el de caballa ahora, ¿vale? Venga, yo pruebo el que has probado tú de la barriga de... Venga. De atún. El de caballa es un nigiri súper gaditano, ¿eh? ¡Hombre! Pero es que también la caballa se está poniendo muy de moda, ¿eh? Esto que tiene la gente de embadurnar los nigiri y el sushi en soja... También es una pena, ¿no? Pues sí, porque le quitan. Claro. Le quitan el sabor. Muy bueno el de caballa. Muy buenos los dos que estamos probando. Buenísimo. Sí. Voy a probar el de foie. Que me llama también mucho la atención. Sí, yo voy a probar el de foie y si no, pues ya sí. Digo pues que ya se acaba, pero bueno. Perfecto. Está perfecto. Perfecto.
me ha sorprendido porque no lo había probado nunca. Está perfecto. Qué bien le va, ¿eh? Bueno, vamos con el último plato salado antes del postre. Y todos, esto es una ensalada de que nuevamente el jefe de cocina, el chef Kit, tailandés, ha hecho una ensalada de solomillo. Bueno, fíjate que yo cuando he visto el corte del solomillo así tan finito creía que era magre de pato. Sí. Bueno, tiene una pinta. Tataki puro. Bueno, parece una carne. Una carne, la textura al cortarla, impresionante, ¿no? Y verás en boca. ¡Qué bueno! Una delicia. Y la salsita picante, que tiene algo como de tomate seco. Y tú, sí, vamos a terminar con un postre que está dedicado a este entorno maravilloso en el que nos encontramos, con unas vistas espectaculares, con la playa de las Tres Piedras. Es un postre que se llama ni más ni menos que... Las tres piedras, de ahí las tenemos, las tres piedrecitas con la arena la tenemos abajo, que está el migado, sí, y la espuma del mar, o sea que estamos mejor imposible. Bueno, pues vamos a darle a las tres piedras, una para ti, otra para mí y otra para mi compañero Luis Gómez, que está detrás de la cámara, que ustedes no lo ven, pero se ha pegado un veranito, que para él se queda. Vamos. Y no precisamente tira la bartola, porque tiene mucho mérito estar aquí ya detrás de la cámara. Y aquí estamos comiendo, charlando tranquilamente, nosotros pero estamos... él está ahí atrás sudando la gota gorda. Qué buen chocolate, ¿eh? Chocolate es magnífico. Y luego... ¿Y la espumita? Espuma de cítrico, ¿no? De limón, ¿no? Parece. Buenísima. Sí. Agradecerte todo lo que has hecho por la cocina, por la gastronomía de este país durante tantísimos años. Nada. Y... Ha sido un placer y sobre todo en un sitio que... Yo lo amo porque esto me encanta venir y año tras año durante mucho tiempo he venido y un placer en estar en tu programa que es maravilloso y creo que dar a conocer sitios y cocina diferente es muy importante. Hay tantos además, ¿no?, de elegir, ¿verdad? Afortunadamente, como hemos podido demostrar hoy. Hasta siempre. ¿Y tú? Pues nada, muchísimas gracias. Hasta siempre a ti.